Hola, bienvenidas y bienvenidos a ámbito cultural. Bienvenidos también los que nos vais a seguir en el otro lado de las pantallas vivas, por, desde casa por el streaming. Eh, para los que no nos conozcáis, ámbito cultural es el área del corte inglés que desde hace 25 años trabaja para acercar lo mejor de la cultura a todos los ciudadanos. Hacemos eventos en esta sala y en 20 salas más en toda España con una programación casi casi diaria intentando abarcar el máximo de disciplinas posibles literatura arte historia poesía música eh, perdón <laughs> hola Fernando y, y hoy vamos a dar paso a un nuevo ciclo que lo estrenamos eh, gracias pues, a este señor que está sentándose en estos momentos él es Fernando Neira y es nuestro coordinador del ciclo de música por cierto el lunes tenemos a Tan Shungueiras aquí y él también colabora en, en AISGE, que es la asociación o la entidad de los derechos de los actores y bailarines, si no digo mal. Y en una reunión con ellos pues, estuvimos pensando qué podíamos hacer alrededor del cine. Él nos habló de, de Andrea Gutiérrez Bermejo, periodista crítica de cine, que trabaja en Cinemanía, redactora jefa de Cinemanía. Y, y pensamos pues, qué, qué ciclo queríamos hacer. Se nos ocurrió pues, hablar con, con invitados maravillosos sobre qué películas les han marcado en su vida. Y qué mejor que hacerlo en esta primera sesión con Rodrigo Sorogoyen. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Os pido un aplauso para ellos dos. <plausos> El evento va a ser un formato podcast, eh, se está grabando también para, para emitir luego en, en las plataformas. Eh, va a ser una conversación entre ellos, luego daremos paso a preguntas. Y nada, ya sin más, que lo disfrutéis muchísimo. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. No sé si se me escucha. Ahora. Muchas gracias a todos por venir a escucharnos esta tarde. Gracias a ámbito cultural por, por pensar en mí para llevar a cabo este proyecto tan bonito. La verdad es que estoy muy contenta y estoy muy contenta de empezar con Rodrigo Sorogoyen y os voy a explicar por qué. Hace casi diez años un amigo mío, que, que ahora, bueno, ahora ya es crítico de cinemanía también, me escribe un día y me dice, eh, unos amigos míos han hecho una película y me gustaría que la vieses. Y, y yo llevaba súper poco tiempo en Cinemanía trabajando, muy poquito tiempo de periodista cultural, y entonces no me pareció nada extraña la propuesta. Pero ahora que recordaba un poco cómo había sido, la citación, el pase de prensa era en la casa del director de la película, y, y era la casa además que compartía con su compañero de piso, que era el protagonista de la, de la película también, y se había rodado allí la película en esa misma casa. Eh, y bueno, pues nada, yo me presenté en esta pase, casa. Has dicho pase, de prensa, no era un pase de prensa? Era un pase de prensa. ¿Tú creías que era un pase de prensa? Eh, bueno, no, no me lo plantees, que era muy, <laughs> muy ingenua. Y yo me presenté allí en la calle Montera, era Montera, ¿no? Sí, eh, aquí al lado. Uh -huh. eh, en, subí hasta el último piso, una casa muy bonita, con unas vistas preciosas de Madrid. Me abrió la puerta el director de la película. Porque no era un paso de prensa. Nos, nos tomamos un café, pero no sé si fue antes o después de ver la peli. Y la peli, yo creo que teníais un proyector, puede ser. Eh, hacía mucho frío y me diste una manta. Sí, porque la casa era muy bonita, pero éramos pobres como ratas. Y era y... una casa muy fría, además, muy vieja. Muy bonita, pero muy vieja. Era muy bonita, sí. Y, y entonces así fue como vi Estocolm. Y... Que, que perdón por interrumpir, me encanta interrumpir, lo siento. Eh, era muy curioso, supongo que lo hablamos o tú lo notaste, pero era curiosísimo porque, imaginaos, este es el sofá, ahí está Andrea viendo la película en esa pared y en este, en este mismo sofá hubo una escena, lógicamente, de los dos protagonistas en el sofá, como, está, como estamos ella y yo, grabada desde ahí. Entonces era, era una especie de espejo. Era dos personajes ahí, como el proyector es tan grande, a tamaño real prácticamente, no sé si, te, no sé si eh, lo comentamos o no, pero era rarísimo, porque estabas viendo ahí el mismo fondo que había aquí, con una persona no eh, al, mismo, al mismo tamaño que... Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que estaba revisando mis libretas y no apunte nada de todo, o sea, todo el, el viaje a tu casa, no sé qué, no apunte nada, solo apunte cosas de la película, o sea, ¿qué pienso? Qué tonta, ¿no? O sea, todos los detalles, tal, adiós. Pero muy novata, ¿no? En ese momento. Sí. <laughs> bueno, pues eh, ya sabéis todos que Rodrigo Sorogoyen, después de hacer Estocolm, se ha convertido en uno de los directores más importantes del panorama cinematográfico español. Eh, tiene tres premios Goya, si no me equivoco, una nominación al Oscar, que me regañaste además porque no te saqué en cinemanía. <laughs> <¿Es que? risa> Después de darle una manta, ¿sabes? <laughs> y, ¿Qué te y dije? Me mandaste un audio que, mira, no lo pongo aquí porque... <laughs> pero cabreado, ¿no? No, pero es que además te escribí, estabas en Hollywood y te escribí Hollywood. para que me escribieses un... Yo como siempre muy, muy inoportuna, para como que me escribieses un texto, un, sí, un texto de, de Clean Is ah, ¿sí? ¿Te acuerdas? No. Me, entonces me contestas y me dijiste, mira, mira, no lo voy a hacer porque estoy en Hollywood y mira. Ala, ala, cosa". ala, ala, que no, 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 no. Sí, sí, porque sí. estoy en Hollywood, no digo que ni, sí, que de, sí, que ni sí. de coña. <laughs> ni de coña. Me dijiste que, que tenías claro toda la agenda de los Oscars Tenía y no Que estaba qué. un poco ocupado con una nominación al Oscar. Eso. Y luego dijiste, y por cierto. No puedo entender que no me hayáis sacado en cinemanía. Sacado. Porque no. Que nos hayáis hecho eco, hombre, por favor. Nos ha sacado, sacado. todo el mundo, fotogramas, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, hombre, me parece raro, vale. con lo buena periodista que eres, con el cariño que nos tenemos, que, que no te acordaras, pero bueno, ¿eh? como ves, no soy rencoroso, aquí estoy. También he de decir que durante bastantes películas fui... A verlas a tu casa. Sí, se convirtió en una tradición fue muy bonito porque se convirtió en una tradición es verdad que por continuar la historia tú has empezado luego yo la continúo, claro, para nosotros era importantísimo la, nuestra película era, se llama Stockholm supongo que muchos la conoceréis y otros no pero era una película muy pequeña que no tenía no tenía por qué tener ningún apoyo y gracias a eh, críticas, o críticas, me refiero a, a documentos como, como el tuyo y que luego tuvo un cierto éxito pues bueno, se convirtió en una película importante de ese año y vamos estoy convencido que Yeah. <laughs> <laughs> que que, que, que hoy estoy aquí mucho por mucho por favor <laughs> por, por, por el pequeño éxito que estuvo pequeño pero importante éxito que estuvo esto entonces claro nosotros estábamos nerviosísimos poniéndole a una periodista en nuestra casa la película porque evidentemente la periodista podría decir pues muchas gracias por la invitación y por la manta pero no me interesa nada esta peli es una mierda y, y entonces ahí nos jugábamos algo mucho y estábamos nerviosísimos tú como cualquier otro periodista, supongo, muy elegantemente, muchas gracias, me voy, o sea, no, no, no acabó la película y fue como, ah, me ha encantado, tal cual, bueno, ya, y ahí si lo dijiste, pues no tenemos por qué creerte, evidentemente, y un mes o unos días después salió el, el reportaje y era maravilloso, o sea, según el reportaje te había encantado la película y, y claro, eso fue un apoyo muy importante. Claro, porque... Eh... Realmente era una película que hablaba de lo que nos estaba pasando, ¿no? Somos de la misma generación a y... Tí, supongo, a mí no... <risa> <risa> y un poco pues de, de las cosas que pasaban en nuestra generación, de lo que hacíamos, ¿no? De, de, salías por la noche, te encontrabas con no sé quién, te ibas a su casa al día siguiente mal, bien, tal. <laughs> ha resumido 10 años de mi vida. <laughs> Bueno, con esto yo creo que doy por terminada la introducción. Eh, me hace mucha ilusión que estés aquí y me hace mucha ilusión que además esto se pueda escuchar en formato podcast, porque era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Soy Andrea G. Bermejo y esto es Mi vida en películas, entre la cabecera. Espera que no se, no se me oye a mí, pero a ti no. Y. Ah, y entonces, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿hay alguna película por la que decidiese ser director? No. <laughs> Siguiente pregunta. Eh, son preguntas dificilísimas estas, entiendo que vosotros lo sabéis, ¿no? Estáis, me apoyáis en esto, ¿no? Porque te lo he dicho antes, es dificilísimo. Bueno, si hubiera una, evidentemente sería fácil, pero siempre pensar en películas favoritas, en qué película fue, pero vamos, haremos el esfuerzo y seguro que salen cosas chulas. Eh, una película por la que decidiera ser director de cine. Ya te digo, no, no, hay muchas películas por las que uno decide ser director de cine. De hecho, no tengo muy claro porque no creo que haya un día en el que decidí ser director de cine, que no tengo muy claro cuándo fue, cómo se fraguó. Te puedo contar como curiosidad que yo creía, si me preguntasen, que yo había decidido ser director de cine con 16, 17, pero no lo decides, no es de yo voy a hacerlo tal, sino es de, bueno, está esa opción ahí que entiendo que es dificilísima, de hecho estudié con 18 años, me matriculo en la carrera de historia, que no tiene nada que ver, que era como algo de, bueno, pues eso ya te es un síntoma de lo de que no, no no eche todas las cartas a a una sola a un solo lado y, pero luego, tiempo después, me encontré con un antiguo amigo del colegio y me decía que yo, desde los 12 años, así decía que quería ser director de cine, que era una cosa que tenía totalmente, totalmente olvidada. Entonces, bueno, supongo que, que yo iba mucho al cine con mi padre. Eh, me acuerdo que bueno, mis padres estaban separados, entonces él me llevaba al cine. Yo creo que no, no sabía muy bien qué hacer conmigo, entonces nos íbamos al cine los dos para no tener que hablar. No. Y, y es verdad que, me, que, que, bueno, que, que vimos muchas, muchas, muchas pelis juntos y, y eso a mí me, me marcó mucho, tanto primero como espectador lógicamente pero luego me empecé a preguntar quién hacía eso ¿no? quién estaba detrás y es curioso que nunca me nunca quise ser actor porque muchas veces te da por quiero ser el que sale en la pantalla yo quería ser el que el que controlara lo que sale en la pantalla a qué cines ibais íbamos a Renorgo Caminos que ya no existen, lamentablemente, bueno, no existe ninguno, claro. Eh, los Lido, de Bravo Murillo, eh, los Cristal, de Cuatro Caminos también, íbamos mucho por esa zona, porque yo vivía por Chamartín, por Plaza Castilla. Y, y por ejemplo, todos los cines de Plaza de España fui mucho más tarde. Fui cuando era más mayor, con 18, 16, así, pero cuando teníamos, cuando yo tenía 9, 10, 11, vamos a esos. Pero yo he leído por ahí que, a ver. que con un amigo de la infancia escribisteis un guión que tenía así como... Ecos tarantinianos. Joder, ¿y eso dónde has salido? No tengo ni idea, pero eso está eh, ahí. Bueno, escribimos <laughs> un guión. Escribimos cuatro hojas con unos dibujos, y, pero sí, muy, de muy muy pequeños, vamos. Eh. Bueno, muy pequeños no tanto, claro, porque Tarantino yo lo descubro con. ¿De qué año es Pulp Fiction? Del 94. O justo hace ahora, 15 años, puede ser. Del 94, ¿no? Pues con 13, 14 años nos pusimos a, a ello, sí. O sea, no escribimos un guión de 90 páginas, ni de coña. O sea, que dirías que el cine de los 90. Sí, claro, claro. El cine de los 90 me marcó muchísimo. Era americano. Más el americano. Luego empecé a ver algunas películas europeas, eh, por mi cuenta, porque me las enseñaba mi padre. Pero yo empiezo a ver cine eh, europeo más con. Bueno, cuando, con, con 18, sí. Y luego es muy curioso eh, la de Americano deriva. y español. Veía muchísimo cine español. ¿Así, ¿Ah, por ejemplo? Pues sales de la iglesia de Amenábar estaba en ese momento petándolo. Yo no sé si te pasa a ti, pero eh, hay muchos directores de, de, de nuestra generación que se dan cuenta que pueden hacer cine, ¿no? Con esos directores, con esas películas. Claro. Sí, 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 sí. Supongo que sí. Que no... que no lo ven como algo tan inalcanzable, ¿no? Como Sí, lo, también es la época de Kevin Smith, de, también de, del Dogma, de las von Trier. Entonces, sí, como que hay una especie de inmediatez, ¿no? Que, que yo no la. Supongo que no la entendí de, o no la vi de una manera muy racional, pero es verdad que inconscientemente sí lo notas. Notas que, que se están contando otro tipo de historias y que se cuentan de una manera muy distinta. Y, y lo bueno, compraba, compraba fotogramas, lo siento, no compraba Cinemanía. Pero luego Cinemanía. <laughs> no, pero luego Cinemanía, que la he visto en tu casa. Como cuando vienes para que. <laughs> <laughs> eh, pero sí, sí, yo compraba fotogramas a saco es verdad que era no como Cinemania, hay que decirlo <laughs> eh, pero claro y en esos reportajes sí que se veía, se notaba que esos directores eran no eran el, el clásico director de, de cine más clásico que le veías como más mayor ¿no? como que un director siempre crees que es alguien o creías que era alguien de más de 50 con barba ¿no? y, y, y luego de repente en los 90 empezaron a ser chavalines o chavalotes y también que hacían de repente un cine que no se no se estaba haciendo en España, ¿no? no estaba, Tiene de género. No, está un pelín. Perdón. Ya está, no te veo. Él ya está colocando la, la <ríe> escena. <ríe> eh, te decía que, que también dirigían un tipo de películas que no, no eran las que habíamos estado claro, viendo, ¿no? Sí sí. En, sí de, otras temáticas, por supuesto, sí sí. Una peli de, de Tarantino con la que te quedes. Bueno, yo soy fanático de las dos primeras. O A sea, mi Pulp Fiction me parece una obra maestra de cine y la defenderé siempre. Y, y Reservoir Dogs fue algo que para mí vamos, me impactó muchísimo. No soy un gran fan de Tarantino, aparte de esas dos películas. ¿Ah, no? No. Es bastante malo, no tengo que problema. <laughs> <laughs> eh, no, no, me interesa, no me, cada vez me interesa menos. Bueno, hay algunas películas que no he visto, de hecho. Los odiosos ocho no la he visto, por ejemplo. ¿Has visto la última? Sí. ¿Eres una vez en Hollywood? Está bien, ¿no? Está bien, está bien. El tío lo, el tío bien, lo, el tío tío lo intenta. Eh, me interesa poco. O sea, está, pues eso, está rodada como de una manera brutal, pero se gusta tanto a sí mismo que, que me termina cansando. Le veo más a él que a la película. ¿Y Scorsese? Scorsese es mejor, lo ves, no, Scorsese, Scorsese para mí es Dios, o sea, sí. además sí que me crié mucho con él, yo vi Taxi Driver demasiado pronto, seguramente, eh, Toro Salvaje muy pronto, Malas Calles muy pronto, me flipa todo lo que haga, para mí, vamos, es... Eh... ¿Cuál es la, la película que recuerdas eh, ver con tu padre y salir más conmocionado y hablar luego de ella? Pues mira, esto lo cuento porque es verdad que lo, sí que tengo este recuerdo, no tengo muchos recuerdos claros, pero esto lo tengo clarísimo, que es León el Profesional, que de qué año es, ya que sabes de qué años es para el ficción León Profesional, 96. Yo creo que 95. Eh, pues con 14 años o 15 años voy a ver el León Profesional, la película me está fascinando, o sea, es como que Dios mío, yo quiero hacer esto, yo quiero estar ahí, y de repente la, ¿la ha visto casi todo el mundo. Casi todo el mundo, bueno, es, una, es antigua, teníais que haberla visto, lo siento, os fastidiáis ahora, el protagonista muere. Y yo, con 14 años, todavía no había visto ningún protagonista tan carismático y tan bondadoso morir. Y para mí fue eh, un shock. Me enfadé. O sea, yo estaba enfadado ese día. Mire, y de hecho me enfadé un poco con mi padre, que no tenía culpa de nada, el pobre. Pero de repente eh, muere el protagonista y hago así como... ¿Cómo es posible. O sea, no sabía que las reglas podían. Es como fue como un antes y un después, que, que, que estaba permitido que un protagonista de, tan bondadoso, como acabo de decir, eh, muriera. O sea, estuve en shock. Y luego él también, otra curiosidad de esa misma película. Luego él, que siempre va de interesante, yo a mi, a mi padre le adoro, eh, me meto mucho en él, pero le adoro. Eh, me dijo, bueno, te has dado cuenta, yo con, con, con 13 años o 14, todavía bastante. Inma, yo era bastante inmaduro con 13 o 14 años, eh, como ahora, no, eh, Y me dice. Y además te has dado cuenta que es una historia de amor, ¿no? Y yo, ¿qué dices, papá? ¿Cómo va a ser una historia de amor? Si es una niña de 12 años, es una historia de amor. Y, yo, y entonces yo también estaba como muy... Él me quería meter esa... Que la he visto más tarde y evidentemente es una historia de amor. Un poco como en La princesa prometida, ¿no? Cuando... Ah, claro, exacto. Que, que, que el, el niño el, se habla de no me hables de besos. Eso es, eso es, eso es, sí, sí. Claro, ¿y todo ese cine de los 80 que también ha sido clave en nuestra generación? Te lo, te lo saltaste, fuiste pues, a un... sí, sí, no me lo salté porque vi algo, pero hay películas clásicas de de del cine comercial de los 80 americanos que algunas todavía ni he visto. Y no, era tan fanat no fui tan fanático. A lo mejor es que me pilló más pequeño. ¿eh? Es que yo soy del 81. Entonces, pues eh, los Goonies eh, nunca me fliparon, Regreso al Futuro nunca me flipó prefería grupos Salvaje. <laughs> Titular. Sí, un poco, sí. Lamentablemente, sí. Pero... Y hablando de tu padre, claro, ahora eh, es actor en algunas de, de tus películas. Cuéntanos eso, porque la verdad es que es muy curioso. Es muy curioso. Él nunca ha sido actor profesional, pero sí estaba en los grupos de teatro de, la, de su empresa y siempre ha sido muy... Teatrero. Eh, y entonces yo cuando empiezo eh, a hacer no en el buen sentido eh, no que fija sino que bueno que, que el tío tiene sabe recitar muy bien tiene porte tiene, es como muy seductor y tal y tiene mucha muy buena memoria también para eh, memorizar textos y, y entonces yo mis primeros cortos que hacía con colegas si necesitaba una persona mayor evidentemente le llamaba a él y la primera vez que ya profesionalmente trabajó conmigo fue en Que Dios nos perdone, que sale en una escena, le hizo, muchísimo, bueno, dos, le hizo muchísima ilusión. Y yo, bueno, como yo también tengo una parte muy osada, que me gusta mucho ocurrir con amigos y crear un ambiente así como muy lo más amistoso y cercano y familiar posible, lo vi como muy de lo vas a hacer muy bien, o sea, es que no tenía ninguna duda. Y el tipo, se claro, le encantó, efectivamente lo hizo muy bien. Es verdad que hay cada vez, bueno, que siempre ha habido pocos actores mayores de esa edad y yo a los a los, a los que veo serán todos maravillosos ya los tengo tan vistos que me sacan mucho normalmente luego depende del papel pero que normalmente pasa eso no como que los actores de 70 80 años pues te, como que te los conoces todos porque hay muy pocos y entonces mmm, bueno como que pierde algo de, de originalidad entonces había como esa segunda razón como para coger a alguien que nadie lo ha visto nunca entonces es que te lo crees más porque, de hecho, cada vez que ha salido mi padre y nadie sabe que mi padre, me dice: ¿Quién es ese señor? ¡Qué es maravilloso! Entonces, eh, digo: Pues es mi padre. Y entonces, en que Dios nos perdone, tienen dos escenas y la, la experiencia fue tan buena que es que en El Reino, cuando estábamos escribiendo Isabel y yo, el guión del Reino, ah, había un personaje secundario bastante, bastante importante y. Y ya hubo un momento que decidimos que era un señor mayor en vez de, bueno, de, de esto de, ¿qué hacemos? Más un compañero mayor o un compañero joven. Ah, como mola que esté con un señor como muy entrañable de 70, ¿no? Como que no puede correr, <laughs> como algo así. Y decidimos, hostia, pues puede ser mi padre. así ah, genial. Y ya estábamos escribiendo con mi padre en la cabeza. Y fue una experiencia bastante. Bueno, tú estuviste en el, en el rodaje. <laughs> y, y era como, yo estaba como muy obsesionado. Que vamos a cuidar a mi padre, por favor. Que no, que es, porque es un tipo que se cansaba mucho, claro. Y tenía que subir, bueno, hay un plano secuencia en el Rey dentro de un chalet que rodamos y ensayamos muchísimas veces donde un chalet donde tenía que subir tres pisos de escaleras o sea, al pobre le, 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 re, le reventé entonces había una mezcla de alegría entusiasmo pero a la vez preocupación que, que no sé la verdad que es que tomo decisiones muy, muy osadas la verdad pero bueno suele salir bien y en anti en antidisturbios también, y en antidisturbios sale, también ¿no? sale sí sí que hace de, ¿De ego de villarejo. No, <risa> no, <risa> <risa> no, no, para nada. <laughs> y en antisobio sí, también es como un papel hecho a su, me, a su medida, sí. ¿Y ya está? ¿Solo ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Y qué te iba a decir? Y por parte de tu madre, eh, porque creo que también con tu madre veías muchas pelis, ¿no? Sí, pero más en casa. ¿Cuáles son los, las pelis que...? que madre no me lleva al cine. Eh, <laughs> ¿Cuáles son las pelis que veía con ella? Las veía más eh, pues con los vídeos beta y, lo, y luego los vídeos VHS video club? de videoclub, ah, sí, qué sí, bueno. con mi madre de videoclub. Me ponía enfermo o me hacía el enfermo y me, ella me traía películas del videoclub. De videoclubs que ya no queda, que sea, ya que no queda. había uno cerca de tu de esa casa, ¿no? A la que fui la última vez. De la el calle Montera. Ficciones no de la Ah, de la otra, otra sí, de relatores, sí. sí, sí, El Ficción estaba en mi calle, sí. Sí. Que ya no está. Y bueno, y aparte, claro, tu madre es hija de Antonio del Amo, que no sé si lo conocéis, pero es un director mítico de la historia del cine español. Ganó en San Sebastián con Sierra Maldita. Yo creo que es su película más conocida, ¿no? Pero bueno, dirigió bueno, no. la, claro, <laughs> las pelis de Joselito. Eh, bueno, es Joselito una... suena, la conocéis, ¿no? Pues, pues sí, mi no abuelo una... le, le descubrió. Le descubrió. Y luego le primer... presentaron a Marisol y dijo: Esta chica no vale nada. Te lo juro. ¿Qué, qué película? Bueno, ¿cuándo descubriste que tu abuelo era director de cine y qué película fue la primera que viste suya? Pues la primera peli que vi suya eh, fue El pescador de coplas y, y yo le des, descubrí que era eh, director de cine tarde, porque mi abuelo en esa, en, cuando yo era pequeño no vivía con nosotros, había ido como de la familia con otra mujer, como un algo muy raro, y luego volvió. Y volvió un poco, en un momento ya un poco delicado el pobre. Y yo solo, yo conviví con él seis, bueno, siempre digo un año, luego mi madre me dice, no, ah, fueron tres meses, pues eran tres meses, no sé. Pero para mí fue como muy, muy extraño, yo vivía con mi madre los dos solos, entonces claro, luego de repente aparece un señor de 80 años con barba blanca, como muy alto y muy... Y muy mmm, muy, bueno, evidentemente muy distinto muy muy distante iba a decir distinto pero también pero muy distante no hablaba mucho no se comunicaba mucho ten, tuvo una vejez un poco como que físicamente era un toro pero pero no hablaba no se comunicaba y entonces para mí fue muy yo recuerdo un, un eso como tener un recuerdo muy extraño de este señor que es mi abuelo pero que no he tenido nunca relación con él y ahí ya no era director de cine entonces yo no tuve mucha mucha conciencia de esto hasta muy mayor Además, tuvo una historia fascinante, ¿no? Porque fue del Muchas... Partido Comunista, eh, pero Rafael Gil le salvó, ¿no? De un fusilamiento sí. y, y, vamos, dirigió, empezó a dirigir a los pocos años. Y empezó a dirigir a los pocos años. Él empezó dirigiendo documentales, eh, o, bueno, estos documentalitos pequeños durante la guerra con Buñuel. Él ayudaba a Buñuel a. Y esto lo cuenta mucho. ¿Esto lo cuenta Luis Alegre, Me lo ha contado Luis Alegre. yo creo. Eh, que que él era muy valiente y muy osado y muy inconsciente que la verdad que su vida siempre ha sido un poco así y se parece un poco a mí eh... está empezando a salir ya sí. el parecido y, y, y entonces el Buñuel le mandaba para que rodara las cosas peligrosas <laughs> como que Buñuel se escondía decía, vete vete a rodar tal y el tío sí sí se iba se iba a rodar supongo que Buñuel era mayor que él sí y, y el, Rafael Gil le salvó de bueno, él estaba como en la cárcel y bueno, en esa época, pues ya sabéis, lamentablemente, estar en la cárcel podía ser, estar en prisión podía ser, morir al día siguiente. Y, pero no sé si fue antes o después que él salvó a Rafael Gil. O sea, como que se devolvieron el. Creo que al revés, que primero mi abuelo, a Rafael Gil, luego Rafael Gil a él. Y um, volviendo un poco a, a tus gustos y de, a tus inspiraciones, ¿no? Eh, ¿hay algún director? en el que te mires a día de hoy. En Paul Thomas Anderson. O sea, ese sí que todas son buenas. Sí. <risa> <risa> Por ahora sí, siempre lo serán, yo creo. Bueno, no, nunca puedes decir esto. Eh, sí, es un cineasta que me fascina. Es verdad que si me pongo a pensar, pues hay millones, millones de cineastas... Eh, bueno, me, me miro en muchos. Por supuesto, o sea, cada vez que veo una película que me gusta, sea de quien sea, director o directora, eh, la, la miro, la película, entonces me, 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 miro, me miro en ellos. Pero es verdad que si hay un director que, que me parece que tiene una carrera que a mí que yo admiro muchísimo, es Paul Thomas Anderson, la verdad. Es que esa libertad, ¿no? de la que goza claro, para poder sí, hacer sí. lo que quiera. Sí, sí, hace como un cine como muy profundo, pero a la vez muy espectacular. Me parece que, que tiene un... En la, en la forma me parece inmejorable porque es un tío que cuida la forma muchísimo y, y eso me, me gusta la gente que cuida la forma, pero es que el fondo de sus películas son eso, profundísimas y complejísimas y, me, y es que las puedes, son películas que puedes ver 18.000 veces y seguir aprendiendo y seguir entendiendo cosas. Y, y normalmente por pues eso cuenta lo que quiere dentro de un mecanismo de Hollywood que es dificilísimo contar lo que quiere no creo que tenga mucho éxito de, de taquilla y sigue y sigue haciendo lo que lo que quiere ¿cuál es tu favorita no puedo decirte eh, es que no puedo decirte es que de, podría estar aquí si queréis hablamos todo el rato de Paul Thomas Anderson porque podría estar hablando dos horas sobre él eh, te puedo decir cuáles no son mis favoritas porque pero es que licorice pizza que es una peli como menor la disfruté muchísimo en el cine muchísimo pero vamos me parece un poco menor en cuanto a grandes obras maestras pero Punch Drunk love me parece un peliculón siendo también una joyita muy pequeña Buginet que es su segunda peli me parece una obra maestra magnolia hace mucho que no la veo pero en su momento claro era para mí eh, tremenda y luego bueno la que menos me gusta es puro vicio inner advice que me parece bastante Sí, sí, a mí tampoco Un poco me... aburrida incluso a veces, pero de Máster me parece increíble El hilo invisible me parece increíble y me falta una y bueno, esa es. <laughs> pozos de ambición. Ah, Pozos de ambición. Si tengo que elegir una, Pozos de ambición. Y claro, estamos hablando de él como director, pero me imagino que como guionista también es uno de tus Claro, claro bueno, que es que es que, es que aparte de ser director es guionista, es que claro, es que es un muy completo y es jovencísimo, bueno, ya no, pero empezó muy joven, ¿no? Es un niño prodigio, casi. Y además es súper simpático. Eso no sé. Cuando lo he entrevistado... Bueno, sí, he visto vídeos de él, sí. Es muy simpático. Te preguntaba antes por los planos secuencia, ¿no? Que están en Estocolmo y luego se han dado a lo largo de toda tu carrera. ¿Qué es lo que te gusta tanto del plano secuencia y cuáles son tus planos secuencia favoritos de la historia del cine? Se va a caer. No, pero... no, se ha movido. <laughs> eh, ¿Por qué me gustan tanto? Pues por varias razones, a ver si las puedo enumerar así todas con un cierto sentido. Eh, hay una que es que el equipo está entregadísimo cuando rodas un plano en secuencia. Entonces, como a mí me gusta mucho, el otro día me preguntaron... Eh, qué es lo que pides en un rodaje y, y yo pido entusiasmo o sea, es, una cosa totalmente, es un brindis al sol porque es imposible que todo el mundo esté entusiasmado <laughs> en tu película pero, pero es lo que pido, me encanta la, ver a la gente entusiasmada eh, haciendo cine me parece que pff, diría que es obligatorio casi, pero bueno no me voy a, <laughs> a pelear con nadie pero... Um, pero claro, cuando haces un plano de secuencia, la gente, el equipo, está, sabe perfectamente que es una cosa muy difícil y muy importante, y entonces lo notas en el ambiente de rodaje, cuando hay veces no, no puedes tenerlo todos los días, porque si no la cosa explotaría, pero cada vez que ocurre es muy bonito ver bueno, es que es el cine es eso. Os voy a decir obviedades todo el rato que ya sabemos, pero que el cine es un trabajo en equipo. Y cuanto más equipo se hace, cuando más, cuando más se puede ver ese, ese trabajo en equipo, es en un plano secuencia. Como todos los departamentos, o casi todos los departamentos, o muchísimas personas coinciden en, en tiempo, lugar, y en esfuerzo y en concentración en hacer un plano. Bueno, un plano es la la mínima unidad ¿no? que hay en, en, en el cine. Entonces, solo hacer eso, dure cinco segundos o dure 10 minutos, pues claro, es, es, es muy bonito de ver. Y luego, otro motivo es que, que los actores se sienten más libres y por lo tanto pueden volar más. Entonces, cuando un actor vuela, si, el, si, si, si hemos conseguido un, una relación y un trabajo idóneo y, y, y positivo, pues claro, ese actor puede llegar a, a, a límites. Eh, bueno, yo las mejores interpretaciones que he visto, como director, eh, no como espectador, han sido en planos secuencia, seguramente, porque además cuando haces un plano secuencia es más o menos, o sea, no tiene nada que ver un plano secuencia con un plano largo. Pero bueno, normalmente los planos secuencia a los que te has referido tienen una una, una entidad que con una longitud eh, determinada ¿no? un poco, vamos alta o grande entonces claro eh, cuando mejor es la cuando ves una gran interpretación no, por lo menos ya te digo desde mi punto de vista y como en mi faceta de director es cuando has tenido a cinco minutos tres minutos cuatro minutos sin cortar a un actor o dos o tres actrices o los que sean eh, actuando metiéndose en ese en ese papel entonces eso es muy muy bonito de ver se ha comentado mucho, por ejemplo, el de antidisturbios, ¿no? Sí. ¿Cuál fue, cuál, fue, ¿Cuál fue el mayor reto? El mayor reto. Bueno, técnicamente era muy complicado. Técnicamente era complicadísimo porque había dos operadores de cámara y había una mesa. O sea, había una cámara que se metía dentro de una mesa. ¿Tú te acuerdas de esto? Sí. O sea, el plano de secuencia de antidisturbios es una mesa alargada y seis personajes alrededor de la mesa. Entonces. Bueno, si tú y yo somos dos de ellos y los otros dos están aquí, pues la cámara va por fuera, ¿no? Como un poco como en dos pasa, que parece parece un plano secuencia, pero no lo es, pero bueno, ese ese la cámara estaba en el mismo sitio prácticamente. Pero en un momento dado, un personaje se va al baño. Este personaje se levanta, le seguimos y nos vamos al baño sin cortar. Mientras estamos con con la cámara con él, entra otro personaje y tiene una conversación. Mientras ocurre esa conversación, esta mesa, el equipo de arte entra y saca la mitad de la mesa, el centro de la mesa, mejor dicho, para que haya un hueco y se mete un operador que va a recibir la cámara y se mete ahí. Y entonces, cuando los dos personajes salen del baño, salimos siempre con la cámara, sin, sin ver la mesa, siempre mirándole de cara, de cara, de cara, y el operador que tiene la cámara se la pasa al operador que está ya dentro de la mesa, porque este mismo operador evidentemente no podría colarse por la mesa. Y eso era como, o sea, es que de verdad estábamos todos excitadísimos de, ah, tiene que salir bien, tal, y ves a un equipo pues eh, como muy eso, muy concentrado, y eso es muy bonito. Pero es que aparte de eso, el operador de cámara tiene que ir yendo a veces con esta frase, y claro, el, tío, el pobre se volvía loco, Rubén, que es majísimo, yo le decía, no, en esta frase te tienes que ir ahí, en esta, en esta, tá, vale, 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 espera, 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 y claro, a base de repetir, lógicamente, porque no eres un, eh, un robot, eh, a base de repetir se lo, termina, se lo termina sabiendo, y también es muy bonito como, es que damos, eh, y sobre todo dan, yo estoy más atrás, pero la gente que está dentro del plano de secuencia, operador, actor, intérprete, mejor dicho, eh, da el máximo, tiene que dar el máximo, y eso es pues eso, muy chulo de ver. Eh, pero luego está, claro, te estoy hablando de lo técnico, pero es que luego estaban los actores durante 17 minutos eh, actuando. Y además estuvo muy bien porque son cosas, bueno, iba a decir que son casualidades, pero no son casualidades, son causalidades, mejor dicho. Eh, el, ese plano, esa escena, se rodó el último día de rodaje de dos de los actores, el penúltimo día de rodaje de otros dos de los actores y el antepenúltimo día de rodaje de tres, tres claro. Y, y la escena, supongo que también muchos y muchas lo habréis visto, la habréis visto, quiero suponer, <laughs> es una despedida realmente, son un, un, un equipo de como si fuese una familia que se despide, ¿no? Entonces, claro, los, tanto los personajes de esa escena se están despidiendo, pero es que los actores de esa escena se están despidiendo a lo grande. Entonces, hay una intensidad y una emoción que no se hubiese vivido ni de coña si esa escena la rodase el día uno de rodaje, porque son gente que ha estado conviviendo cuatro meses y es una despedida entre ellos, pero también es una despedida conmigo y con toda la gente del equipo y eso se nota. Toda esta ilusión que, que, que transmites es la misma que cuando hacías esto con, eh, con crowdfunding. Es difícil, me imagino. Te transmito a la hora de... A cuando estás contando cómo hiciste ese plano secuencia. Supongo que sí, que es la misma. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no he perdido... Bueno, no lo sé. Eso no tengo que decirlo yo, pero, pero me considero una persona apasionada. En ese tema, <laughs> apasionado, apasionado en general también, pero bueno, sobre todo en el cine, muy, muy, muy apasionado y muy ilusionado. Sí, supongo que es la misma, pero no soy yo quien tiene que. Ten, teníais, eh, volviendo a esto con un poco, algún salto hacia atrás, ¿teníais algún referente al hacerla con crowdfunding? Porque es verdad que había, se, había, se había hecho ya el cosmonauta, ¿no? Ese es el referente, a eso te refieres. Sí, pero en cuanto a la financiación, eso es, sí, la cuanto, de financiación. En cuanto a la financiación, teníamos El referente del cosmonauta. No sé si también conocéis esa película. Era muy, se hizo muy famosa dentro del mundillo eh, por justamente eso, porque era una peli además de ciencia ficción eh, sobre astronautas en los años 70. ¿O es un viaje en el tiempo? Bueno, no, tengo, no me acuerdo muy bien. Eh, la eh, verdad es que solo no la he visto, pero he visto el documental nadie maravilloso. Nadie lo ha visto, todo el mundo ha visto el documental. Que, ¿no? que os recomiendo, que se llama Hard as Indie, ¿no? Joder, eso es es un fantástico. Eso es buenísimo, Hard as Indie. Está en filming, supongo. Sí, creo que sí. Buenísimo, os lo recomendamos encarecidamente. Eh, porque además habla también de la ilusión, ese documental, de, la, de gente que quiere hacer cine eh, caiga quien caiga, y es, es precioso ese documental, sí. Y muy triste, por otra parte. Eh, entonces nosotros teníamos... Que yo, yo no, no soy, no estoy muy ducho en redes sociales y por lo tanto no, no el, el entorno en el que me muevo no soy de los que más sabe, no tengo mucha información. Desde, de ahí supongo que también viene mi, mi osadía y mi tirar al monte, ¿no? Porque no. si sí, a lo mejor si me comparase más con otra gente, a lo mejor no me atrevería a hacer tantas cosas. Pero. Pero me hablaron de esa película. Nosotros, nosotros hicimos Estocolmo. Digo nosotros porque no puedo decir que es una peli para nada. Es todo nace de una productora de, de cuatro miembros y la verdad que y, y, y mucha gente en el, en el lado en el caso de Estocolmo, perdón, eh, que, que nos empujó y que por supuesto nos ayudó porque financiaron la película con. Muy poco dinero unos y con bastante dinero otros. Eh, pero yo, yo oí hablar de crowdfunding la primera vez ahí, y es verdad que es, bueno, había nacido hace poco, supongo, el crowdfunding. Y, y nada, nos, nos lanzamos un poco a la piscina con ese referente, con el referente del cosmonauta que había ganado, habían conseguido mucho dinero para hacerlo, para hacer la peli, la suya. Eh, en, un poco en la declaración de intenciones de, de Caballo Films, eh, ahora revisándolo en, en vuestra web. Decís que nació, se si me lo estudió todo muy bien, claro, porque sabía que me ibas a, a hacer un examen. Eh, poníais que, que habíais nacido con la intención de hacer un cine distinto, diferente. ¿En qué películas pensabais o en qué, en qué cineastas pensabais en ese momento? Pues buena pregunta, no te, no te sabría decir, pero supongo que los, que, los referentes que teníamos. Eh, Hombre, es un poco cuando naces y cuando eres cuando naces cuando naces como productora quiero decir eh, y eres más joven y más eh, bueno conoces menos mundo yo creo que lo que te gusta es creer que eres diferente no no necesitas supongo y, eh, y entonces bueno yo eh, no nos sonó bien esa frase no porque creyésemos que vendía sino porque realmente creíamos que se podía hacer cine diferente si te digo la verdad, tampoco hemos hecho mucho cine diferente. <laughs> hemos intentado hacer cine interesante, obvio, obvio, o lo mejor hecho posible, pero, pero diferente, claro, es que es una, es una palabra muy... No creo que haya... O sea, cada vez que se dice una película, diferente. Bueno, diferente al, a lo común, pero... Hombre, diferente esto con Mera, ¿no? Y de hecho... Mmm... Bueno, no sé, No me da pudor decirlo, la verdad, decir eso. Yo creo que nace también en un contexto de crisis, ¿no? Sí. En el que se hacen muchas películas así más de bajo presupuesto, ¿no? ¿Qué, qué productor, la, la figura del productor es importantísima, no? ¿Qué productor os hubiese encont gustado encontrar, ¿no? Y, y no tener que hacerla con crowdfunding. ¿Quieres que te dé un nombre? Bueno, eh, puede ser, o sea, puede ser. ¿Un productor real o un productor que me describas tú? Uno muy guapo, es decir, eh, la verdad que ninguno. O sea, creo que es que no me hubiera gustado encontrar a ningún productor. Me hubiera, me, o sea, si tengo que repetir la historia, eh, la de Estocol, la repito, vamos, con los ojos cerrados, nos costó mucho levantarla, pero, pero considero que mientras la estábamos levantando eh, aprendíamos mucho, convivíamos mucho con la película y como luego salió bien, es que no tengo ninguna ninguna pega. Además, yo tengo mucha facilidad para olvidar lo malo, pero es que me pongo a recordar esa época. Y ya te digo, no teníamos dinero, pero vivíamos en esa casa. A veces conseguíamos dinero, no sé cómo, eso es legal. Eh, pero, que teníamos una ilusión de hacer películas y, y esta película en concreto. Y tardamos bastante, pero bueno, luego. Pero es que vamos, comparados con con otras situaciones, somos unos afortunados, por supuesto. Entonces, nos divertíamos mucho. Me, no, no me hubieran, es que no hubiéramos hecho la misma película, además. Entonces, gracias a eso, eh, hicimos esa película que, que cinematográficamente cambiaría millones de cosas, eso es, es por supuesto, pero la experiencia me parece inmejorable. Sí, ¿la, has, ¿La has vuelto a ver eh, recientemente? Ojo, tengo una experiencia. Tengo un... Volví a ver 30 minutos en, un, en una clase que me invitaron a dar una charla, no una clase, una charla en una escuela, y no sé por qué la puse yo, la pusieron ellos, no me acuerdo, pero el caso es que dije, ah, mira, eh", y, y vimos 10 o 15 minutos. Fue bastante shock, la verdad, porque, porque es una película, no es actual, es muy de su tiempo. He de decir que la volví a ver antes de ir y pensé exactamente lo mismo. Sí, sí, pensé no. cómo ha cambiado la sí, sociedad. Sí, sí, sí. sí, sí no. Y no me quiero meter en más fangos, pero, <laughs> pero... Pues lo dejamos ahí y volverla a ver y... ¿Llegaría a la misma conclusión no, o no? No, la volvéis a ver, tampoco hace <laughs> falta volver a verla. Podéis ver Hardy, ¿no? el documental del cosmonauta o Pozos de Ambición. O... <laughs> y antes has dicho una cosa, eh, no sé cómo lo has expresado exactamente, ¿no? pero y te he escuchado otras veces decirla, que es, eh, hay algo que tienes muy claro, es que no quieres perder el contacto con la realidad eh, como director de cine, ¿no? Y yo creo que eso es algo súper difícil. Y cuando repasas las carreras de los directores, es, en algún momento ves que han perdido el... ¿no? Entonces te quería preguntar cómo, qué estás haciendo. ¿no? Por ejemplo, yo sé que no tienes redes sociales y no te gustan nada. Y yo muchas veces convivo con esa lucha ¿no? de, de que tengo que estar en las redes sociales porque es el presente y es la realidad pero al mismo tiempo digo, es pero la si, realidad. Si todos nos quitamos las redes sociales, el presente y la realidad <laughs> será otro. <laughs> Quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué estás haciendo? Cómo, o, qué, ¿Qué vas a hacer para no perder ese contacto con la realidad? Bueno, no, no estoy todavía en el momento en que me preocupe, pero sí que lo tengo, como, sí que lo ocupo, ¿no? Mi mente se ocupa un poco porque es verdad que eso llega, eso pasa y la vida te lleva. A la, a la vida de directores, ¿no? que, que bueno, eso que de repente tienen cierto éxito. Estoy eh, totalmente de acuerdo contigo. Entonces no es que tomen una decisión ellos. Lo que quiero decir es que, es que les lleva la vida para allá. Entonces no no tengo la respuesta. No sé cómo hacerlo. Me y me preocupa o me ocupa eh, para, porque no quiero que me pase. Porque creo que solo puedes, a no ser que seas un genio, que no es el caso, eh, solo puedes contar historias interesantes si estás conectado con la realidad. Eh, no creo que la realidad dependa de tener redes, o sea, la No creo que tenga, que, no, te, no creo que tenga que ver con tener redes sociales, para nada, para nada. Tiene que ver con, con estar con la gente y con un, y con un tipo de gente. O, pues, perdón, con, con el máximo tipo de gente posible, porque hay directores o cineastas eh, que terminan estando solo con un grupo de gente y esa no es la realidad. Hoy, hoy, esta tarde, he entrevistado a Luis Zaera, que es el protagonista de Asbestas, que es la película que va a estrenar... Que no eh, has hablado de Asbestas, ¿es verdad? que es muy fuerte todavía. ¿Por qué? Yo he venido aquí de promoción. <laughs> y, y entonces, él eh, se me ha ido el hilo Perdón. por tu culpa. <laughs> ¿Qué ha dicho Luis Zaera? Ha dicho muchas cosas, vamos, todo todo bueno sobre ti, pero, pero bueno, se me ha ido el hilo. En fin, pasamos a otra, no, otra pregunta. Cierto? Eh, pues no sé. No, pero mira, aquí he encontrado otra pregunta que quería hacerte que no quiero que se me escape. Eh, hay un, hay un, unos vídeos de Criterion que me gustan mucho, que no sé si los conoces, que se llaman Closet Picks que son eh, Criterion, que es la, es la um, marca de, de, de DVDs, ¿no? que, que bueno, tienen ah, sí, casi sí, sí. todo el cine de autor, lo uh -huh. tienen editado, además unas ediciones preciosas. Sí, sí. Entonces tienen unos vídeos preciosos, que a mí me encantaría que esto se pareciese a ellos, en los que invitan a cineastas a su armario de, de los DVDs, donde tienen todas la, toda la colección. Y entonces es genial, porque ves cómo los directores entran y se vuelven locos cogiendo, porque se les dan una bolsa y cogen todo lo que quieren, ¿no? Y al mismo tiempo te van explicando, eh, tal, pues esta película ha sido fundamental para mí, tal, no sé qué, además ves los que, por ejemplo, los hermanos Safdi, que no sé si pueden ser una referencia para ti igual, ¿no? No. Los, ah, es que no he visto Diamante, ¿cómo es? Eh, Diamantes en bruto. Vi diez minutos y no la soporté mucho, pero yo no tenía un buen día. Pues qué curioso, porque tienen un ritmo bastante frenético como algunas de, tu, de tus películas. ¿Te has visto las Bestas? Sí. Bueno, te has pasado ya otro. Sí, en otro sentido. Pues, eh, por ejemplo, ellos que vienen de una clase social baja arramplaron con todos los DVDs y tal. Bueno, ¿Cuál es la otra que han hecho, perdona? Bueno, tienen, tienen varias. ¿La de después? De Diamantes. Después creo bruto. que no tienen ninguna. Good time con Robert Pattinson. también ¿Esa ¿Es no suya. es después? No, no esa es la anterior. Sí. Vale, vale, vale. Sí. Eh, bueno, esto venía a que, eh, no me acuerdo qué director era, cogía Grey Gardens. El documental, que no sé si lo has visto. No. El documental de las primas de los Kennedy. Es fascinante. Unas, unas, unas señoras que viven en una casa abandonada en medio de los Hamptons o no sé dónde, eh, que están desquiciadas, la madre y la hija. Y es un documental que dices, ¿cómo se han dejado hacer esto? Bueno, y él, entonces este cineasta decía, eh, eh, cada vez que voy a hacer una película, mi director de fotografía y yo nos la ponemos. Ajá. Para entrar como mental. Entonces quería preguntarte con Alex de Pablo, que es tu director de fotografía en toda tu carrera. Sí. ¿Hacéis algo así? ¿Tenéis algún fetiche? No, no. Bueno, sí, tenemos fetiches, pero no como tan fetiche como para cada película que trabajo que, que empezamos, ponernos una peli. No. Te diría que. Cada vez trabajamos menos con referencias. Es verdad que con que Dios nos perdone y con el Reino sí que estábamos como muy impresionados, por o presionados a lo mejor y nerviosos por por dar el do de, de pecho. Eh, y sí que vimos muchas referencias, pero cada vez vemos menos. Cada vez me gusta menos eh, porque las referencias están. O sea, ya tienes referencias de manera totalmente inconsciente y no puedes subir de ellas aunque aunque lo pretendas. Entonces. Todavía más eh, me, me da miedo, supongo. Eh, es una cosa que no me gusta. En que Dios nos perdone y, y el reino, por ejemplo, una peli, porque tú lo que quieres es sacar aquí títulos de películas... Pero chicha. Claro. Eh, vimos mucho, eh, bueno, mucho no, dos veces, pero vamos ya. <laughs> eh, el dilema de Michael Mann, que es una película fascinante y que yo creo que tiene mucho de, del reino. Perdón, el reino tiene mucho del dilema, evidentemente. Eh, y que en Que Dios nos perdone. Es que. No, no hemos visto, no bueno, y, y tiene bueno. mucho de los thrillers de los 70, 70 ¿no? De sí. Pola... Exacto, y... vimos eh, French Connection, es verdad, mucho. Mucho. Esa, esa realidad de bajar a la calle y que intentar que pareciese algo casi documental, eso nos gustaba mucho para la primera parte de la, de la peli, de Que Dios nos perdone. ¿Y cuando trabajas en el guión con Isabel Peña? Ahí vemos más. Ahí vemos más, porque de repente nos fascinan esos trabajos o películas que han conseguido cosas que esto cómo es posible que lo, que lo consigan. Entonces analizamos las películas desde el punto de vista del, del guión. Por ejemplo, en que nos perdone vimos mucho Zodiac y Seven. Pues bueno, muchos Seven, no una vez porque la teníamos muy, muy presente, pero este, vamos a vernos Seven a ver cómo, cómo han hecho esto y nos lo sirve muchísimo y la verdad que me encantaría decir aquí porque es, eh, solo lo he compartido con Isabel eh, porque ha pasado hace dos días pero el otro día vimos nada que ver pero vimos eh, el verano del 93 parándola es un peliculón increíble un guión increíble no sé si entiendo que todo el mundo la ha, ha visto pero una de sus grandes creo eh, virtudes es que no lo parece no parece tan trabajada no un peliculón sino tan trabajada y está trabajadísimo el, el guión, y lo hemos estado la, la, vamos estamos como fascinados y entusiasmados con la película. Me gustaría abrir el, el turno de preguntas al público. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí. Hola, se me oye, ¿no? Eh, bueno, yo lo primero que quiero decir es que sí que he visto las restas y de hecho te vi al día siguiente te dije que me había encantado el que estuve en San Sebastián. Ah, en San Sebastián, qué bueno. Sí. Y me parece un peliculón. Y luego la pregunta es eh, que para mí viendo todas tus películas, madre, creo que es como muy diferente. O por lo menos desde fuera lo es. Sí, sí. Entonces, que, no sé, que, no, que me que explicaras un poco. ¿De dónde viene eso? ¿no? <laughs> ¿De dónde viene eso? Y luego creo, también otro comentario, que creo que no se comprendió mucho. O sea, que para lo buena que es, ah, creo que no tuvo excesivo éxito, exceptuando el tema de la interpretación de Marta. ¿no? Pero, Totalmente o sea, de acuerdo contigo. Eh... <laughs> Eh, sí, es una peli que no... Yo, vamos, yo es verdad que hace mucho que no la veo, pero sí que cuando la hicimos, para mí yo la consideraba una peli muy especial. Me, vamos, el recuerdo que tengo es muy bueno, como que me gusta mucho la película, en gran parte, supongo, por una cierta libertad que, y una cierta distancia, la distancia que tomamos deliberadamente de nuestros trabajos anteriores, eh, como que se nos en el reino, y por supuesto Antidisturbios también. Asbestas, aunque está rodada de una manera totalmente distinta a Madre, sí que la veo. Que tiene ciertas similitudes, o por lo menos a las bestas la considero una especie de, 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 de hijo de los thrillers que hacíamos con un poco madre. ¿no? Supongo que tú que la has visto me entiendes por dónde, por dónde voy. Eh, entonces, bueno, la, la, la razón es que, bueno, es que Madre, además, está rodada en 2018 y El Reino en 2017. No es muy, no es muy normal en esa, hacer dos películas tan seguidas. Yo tuve la suerte de poder eh, hacerlo. Y, y claro, había algo de... Me, me necesito distanciarme del reino, o sea, muchísimo. Y tanto en guión, Isabel y yo ya lo intentamos, oye, pues vamos a hacer algo como muy... Veníamos con un, con un cortometraje que ya existía y con una historia o con un principio de una historia muy marcada y claro, pues lo que ya sabe todo el mundo, que podíamos haber hecho un thriller que era lo que todo el mundo esperaba, pues coño, vamos a hacer una cosa totalmente distinta y, y sorprender y por lo menos ofrecerle al espectador algo nuevo, porque a mí como espectador me gusta mucho cuando me ofrecen algo nuevo. Y entonces nos sentimos muy libres, de, de, en, tanto en el guión eh, Isabel y yo, como yo en la, en la dirección. Entonces pues viene un poco de ahí, de esa, de esa necesidad, si quieres llamarlo así, o de esa querencia. Y la segunda parte de la pregunta, ah, el, el poco éxito. <laughs> No sé si también se penalizó un poco el hecho de que la primera parte de la película era sí. algo conocido y entiendo que por eso a lo mejor no se quiso valorar la película más allá de lo, de, lo, de lo complejo que era el personaje de Marta y la relación que tiene con este chico, ¿no? Sí, nunca sabes por qué una, por qué una película funciona y otra no, o funciona más y funciona menos, nunca se sabe, porque hay películas que han funcionado que no te puedes <laughs> comprender por qué <laughs> y lo mismo, y hay grandes películas, eh, ¿no? grandes joyas y grandes que pasan desapercibidas. En Madrid, yo creo que hay un factor muy importante que es un corto, bueno, un corto, en el caso de la película, un primer, una primera parte de 20 minutos con un tono y un ritmo y una promesa de esto va a ser un thriller trepidante y luego es todo lo contrario, eso que a mí. Como espectador me fascinaba y me parecía que era, Buah, esto va a ser la hostia, esto va a funcionar muy bien. Está claro que a muchos espectadores les funcionó mucho, mucho peor y o no les funcionó eh, directamente. Eh, luego también yo creo que es verdad que el reino tuvo muchísimo éxito y yo creo que eso lastra, a no ser que hagas el reino 2. <laughs> y esto no era el Reino 2, esto era el Reino menos uno eh, Entonces yo creo que también tenía que ver cosas. Quiero pensar, a lo mejor porque, oye, la tengo muy alta estima, pero quiero pensar que Madre sale cuatro años después del Reino como la siguiente peli del director del Reino y creo que se la hubiera hecho más caso. No te, no te digo que hubiera sido un éxito, pero se lo hubiera hecho más caso. O sea, había algo de... Estamos un poco hartos de... Rodrigo Sorogoyen yo creo. <laughs> Pero que se va a acabar ya cuando estrenéis Asbestas el 11 de noviembre, que no lo he dicho. Que se, que se va a acabar ya el Estamos hartos de Rodrigo Sorogoyen Yo creo que eso ya se acabó, ¿no? <laughs> bueno, con, con Antidisturbios. <laughs> ya, si la gente está harta. No, no harta, pero hubo bastante, ¿no? Hubo bandos enfrentados. ¿Con Antidisturbios? Ah, pues primera noticia. Sí, ¿no? Hubo gente que... ¿Antidisturbios? Sí. Hostia, pues fíjate cómo es la vida. Yo cre creía que había sido un éxito total. De hecho, el mayor éxito que hemos tenido, ¿eh? Cuenta, cuenta, o sea, que me que es, No, que sí que, sí que eh, tuvo mucho prestigio, no pero que sí que generó mucha polémica, muchas redes sociales. Que claro, que no que tengo, hacer. entonces me libro de esas cosas. Sí, sí, sí mucha gente no le gustó la serie? No, no. Es lo que ha dicho. ¿Ha no, dicho? he dicho que hubo... Disparidad opiniones. de opiniones. Cuando hay disparidad de opiniones es que hay un 50-50, ¿no? Pero no, es que mucha, a mucha gente no le gusta. Hombre, 50 y 50 es que mucha gente no le gustó la no película. Por 50. lo menos a la mitad de la gente que la vio. No he dicho 50 y 50. Has dicho mucha gente. Bueno, en fin. No, te... no, pero que me interesa, perdona, ¿eh? de verdad. Es que no sé, no sabría decirte, pero sí que quedé con la sensación de que había gente que le había gustado mucho y gente Joder, que no tanto. Pues me acabas de mandar un jarro de agua fría. <laughs> te perdón, lo juro, ¿eh? Perdón. No, no, hay que saber los... la, la realidad, hay que saberla. <laughs> Claro, pero te estarás refiriendo a No, no más allá de. Claro, más allá de, tema, de eso. Sí. Pues ni idea. No me lo dicen. Vaya, vaya. Parece que no hay tanta disparidad de opiniones. <laughs> parece, parece que no me ha gustado a mí, que a mí me gustó. <laughs> claro, una cosa es que no te guste a ti, claro. <laughs> Hola, buenas tardes. Quería saber que nos dijeras. Una valoración tuya, ahora que estás en el cine español, una valoración del cine español. Joder. Actual. Claro, actualmente. ¿En qué momento estás en español? ¿En qué, en qué momento estamos y si quieres, pues un poco comparar al resto de los países euro europeos. Te imaginas. <laughs> Tengo aquí cuatro horas, pues Bélgica. <laughs> lo, más, eh... lo más brevemente que pueda. Lo más brevemente que pueda. El cine español está en un momento, de, sobre todo este año, en un momento brutal. O sea, en cuanto a calidad artística, a mí me parece que, que este año, supongo que estás medianamente enterado, se van, se, se han estrenado y se van a estrenar películas muy, muy buenas, muy interesantes, muy distintas. Cada vez hay más directores y directoras, y sobre todo directoras, que es una noticia eh, estupenda, eh, con voces interesantísimas que además gustan mucho eh, al, al público, al poco público que ve cine español, que esa es, la, esa es la gran pena, pero en cuanto a calidad artística me parece que estamos en un momento increíble. Otra cosa es eh, las salas de cine. Y otra cosa es eso, que la gente cada vez ve menos eh, películas. Eso, por lo menos en las salas de cine. Y de cine español, la verdad que ahí no lo sé. No sé si la gente consume en casa mucho cine español. Sé que, sé que muchas series españolas sí. Pero, pero cine español no te sé decir. En, artísticamente estamos en un momento muy bestia. Todo el mundo lo ha dicho y, no, y está bien repetirlo. Vamos, pero que este año es increíble. Pero es que no creo que vaya a ser cosa de este año. Yo creo que va. ¿Cuál es tu favorita, aparte de la tuya? <laughs> De este año. Eh, Mi favorita, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la primera que más me ha gustado? Por ahora, ninguna. Eh, es que ayer vi, no antes de ayer, vi la consagración de la primavera y me ha encantado. La consagración de la primavera de, de Fernando Franco, de Fernando que está Franco. ahora en el cine, ¿no? Sí, es muy recomendable. Sí, por favor, si tenéis que ir al cine, por favor, id a ver esa película porque, porque es muy, muy buena, muy buena. Y, y luego carras es una gran peli pero fíjate me gustó más eh, Verano del 93 y no he visto la de Isaki que se estrena ahora un día y una, no un día una noche no una noche un día no, no lo sé eh, una noche un día una creo. noche un día es de lo del atentado de Bataclan, sí. un español que, sí. que sobrevivió he dicho al esa porque tengo muchas ganas de verla y porque tiene muy buena pinta y modelo no la he visto todavía modelo 77 que también, también podéis visto, ver la en maternal el cine. la maternal es muy buena también es, que, es, que es, es verdad que es un año sí, excepcional. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te, te he contestado, bueno, más o menos. ¿Sí? ¿Pita ahí? ¿Con otros países? No te sé decir, no veo todas las películas, pero vamos, te, estoy casi seguro si tuviese que apostar dinero que España está a la cabeza este año, vamos. Sí que, sí que es verdad que este vamos. año... A, habéis estado film? en festivales internacionales sí, sí, seguro, vamos. películas españolas por primera vez y yo creo que también porque ha habido un, una apuesta en los presupuestos no y se han hecho películas con más dinero y que han podido competir pues tú estuviste en Cannes eh, la disaquila cuesta estuvo en Berlín en Berlín, Alcaraz, Berlín. en Cannes estuvo Pacific el agua que también el agua estuvo en Cannes uh -huh. sí. entonces no te puedes que para eso hay que ver toda la filmografía pero vamos de un país, eh, el cine francés lo controla un poco más y vamos, eh, 5-0 hemos ganado. Te digo. Bueno, hola, lo mío no es una pregunta, es simplemente una curiosidad. Estamos estudiando interpretación y justo esta semana estamos analizando el, el guión de Estocolmo y la verdad que. ¿En, ¿en qué escuela estáis? <laughs> Raquel Pérez. Ah, sí, ah, sí. Qué guay. Sí, y, y la verdad que estamos fascinadas con el guión y con la película en general. O bueno, sí, te voy a hacer una pregunta, ya que estoy. Eh, Cuando escribiste el guión, ¿lo escribiste con Javier ya en eh, la cabeza o Javier apareció después? Con Javier en la cabeza. Sí. Es que he tenido que hacer memoria porque. Sí, con Javier en la cabeza. Es que una cosa es escribir el guión y luego, luego la peli a lo mejor no se hacía con él, pero el guión se escribió con él en la cabeza. Si te Intentamos tener actores en la cabeza que luego a lo mejor no tienen por qué no tenemos por qué conseguirlos. Pero siempre queremos, porque es más fácil escribir, eh, y no, si nos gusta el juego, a Isabel y a mí, de imaginarnos. Es verdad que. Cuando hicimos que yo nos perdone, teníamos a dos actores de la cabeza que, que luego no, no lo hicieron, aunque me quedo con, con mi adorado Antonio Torre y mi adorado Roberto Álamo. Pero, por ejemplo, en las vestas, eh, Luis era está escrito desde el principio y, y, hemos conseguido, y conseguimos a Luis Zahera, o sea que Y en Antigisturios, por ejemplo, sí que el casting soñado era justo el que teníamos. Hmm. ¿Otra pregunta? Hola. Yo quería preguntarte... ¿Tú eres de la escuela de so, Raquel Pérez? También, ¿también así? sí. Muy preguntonar. Eh, ¿Cuál es tu golden mistake? Es decir, el error más grande en tu carrera laboral <laughs> del que más has aprendido. Es como una pregunta que me encanta saber siempre. ¿El error más...? Más grande del que más has aprendido dentro de tu carrera laboral. Es de decir, eso es lo que más me enseña. Está por llegar, supongo, ¿no? Eh... No puedo decirlo. Bueno, sí puedo decirlo sin nombres. Eh... Pero es que... Es que terminan no ter, terminando siendo un error. Bueno, no, claro. Este no es un error porque este es un actor con el que no nos entendimos y al final no trabajamos juntos, pero convivimos mucho durante ensayos y iba a hacer él la película y al final la hizo. Entonces fue bastante duro y bastante incómodo para los dos, por supuesto. Y fue una pena, pero esas cosas pasan. Entonces, claro, no lo, es verdad que no lo consideraría un error. Bueno, fue un error por supuestísimo porque, oye. Perdimos tiempo, yo le hice perder tiempo a él. Eh, entonces sí que sí, sí se puede considerar un error. Sí. Lo que pasa es que luego no está en la pantalla, entonces se pudo subsanar. Pero, pero sí fue un error. Sí fue un error porque yo me equivoqué. Sí. ¿Eh? Claro, creer que va... bueno equivocarte en la intuición. Eh, de hecho lo veo desde fuera y digo, ¿pero cómo es posible? O sea, no iba a funcionar nunca, pero yo me creí que sí, me quise creer que sí. Trabajamos juntos con muy buena voluntad, por supuesto, y, y, y vamos, días antes de el día antes de empezar a rodar eh, lo, lo dejamos. <laughs> Esto me recuerda a una cosa que ahora sí que me voy a acordar que me ha dicho Zaera, que cuando le hiciste el casting para que Dios nos perdone. Eh, bueno, tiempo después, no, me no sé si en el reino, estabais hablando de cómo os conocisteis. Sí. Y entonces él... Yo le conocí dijo, en el casting de Claro, que entonces perdón. él te dijo, sí, sí, nos conocimos en el casting. Sí. Y entonces le dijiste tú, no, si yo ya sabía que te iba a coger, solo quería saber si eras imbécil o no. <risa> <risa> y ahora lo entiendo. <risa> <risa> bueno. No creo que dijera la palabra imbécil para empezar, pero las historias ¿no? hay que exagerarlas para que para que molen, lo digo por él, no, pero, no, por, no por ti. Yo creo que sí que po, po, te veo perfectamente diciendo no, imbécil. No creo, o sea, si, si lo dije fue de broma, evidentemente. Eh, o sea que, que en, en un compadreo. Pero vamos, firmo la frase, lo que quiero es saber si nos comunicamos bien, si nos entendemos, claro. Si, si estamos en serio, diría eso. Eso revela que eres un director muy pragmático. Sí, supongo que sí. La gente yo creo que tiene la imagen contraria, pero sí me gusta que todo el mundo esté, bueno, sí, que todo lo contrario dogmático, vaya, que, 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 que la gente esté, eh, que haya una comunión, que todo el mundo aporte. Sí, 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 me gusta que la gente esté a gusto. O sea, odio la imagen, bueno, la imagen eh, del director, o cualquier persona, pero en este caso el director eh, dictador, eh, que esta cosa se, se hace así, porque, porque yo lo digo, a mí me gusta mucho convencer, bueno, lo que te he dicho antes del entusiasmo. Un dictador no esperará que esté la gente entusiasmada en su, en su gobierno. Entonces, a mí lo que me gusta es que la gente esté entusiasmada y para que la gente esté entusiasmada yo sé que tienen que sentirse partícipes, que, que aportan. Entonces, para eso hace falta una buena comunicación, claro. Entonces, yo, yo en los castings, más de lo que, que, se, que te sepas un papel o que me des el físico, que eso yo ya lo puedo saber sin hacerte un casting, es, oye, cuando te hablo, ¿me entiendes? Cuando tú me hablas y te entiendo, eso se ve trabajando. Chicas, ¿Sí apuntad para posibles castings. ¿Me entendéis cuando os hablo? <laughs> pues ya está, así es. ¿Más preguntas? Gracias. Upa, eh, esto. ¿Tenés siempre la necesidad de estar trabajando en algo constantemente? No, no, pero. ¿Y una vez que estás trabajando en algo constantemente? Cuando perdés, digamos, un poco el hilo, o no quiero decir inspiración porque es una palabra horrible, pero desconectás un poquito, ¿insistís con conectar con eso o vas por otra cosa? Mm. Gracias. Son dos preguntas, ¿no? La primera es, la respuesta es sí, eh, siento la necesidad, de, bueno, no es que sienta la necesidad, lo estoy haciendo constantemente, siempre estoy... Preparando, trabajando, eh, pensando en, siempre. Y no, pero no lo vivo como un trabajo. O sea, no es de, ay, Dios mío, qué cansado estoy. O sea, es que, es que mi cabeza funciona así. Es así. Y me siento mejor cuando lo hago, también es verdad. O sea, me siento bien. Si, no, si de repente estoy perdiendo el tiempo de vacaciones, no, es broma. Eh, si, hay, si hay días. Si, creo, si, tengo la, si tengo el sentimiento, la sensación de perder el tiempo. Sí, si hay algo en el momento en cuando estás rodando, ya estás pensando también sí. en otra cosa. Entiendo que sí. sí. Y tenés la sensación de, por ejemplo, bueno, me voy a tomar un cafecito o voy a ir de viaje a tal. Uy, tipo, estoy, estoy al pedo, como estoy perdiendo el tiempo. ¿Te, te, sí, ¿te ¿Pasa eso? Sí, no es sano. Y no es sano, sí, total. Sí, sí, hay que tomarse vacaciones, tomarse descansos. Pero bueno, sí sucede? Pero es verdad que para mí, eso, yo estoy puedo estar descansando, puedo irme de una semana de viaje y, y de repente veo algo y se me ocurre una idea y la puedo de repente apuntar para la película o el guión sí. que estoy preparando y le mando a Isabel una nota de voz, oye, podríamos hacer esto. O sea, eso es constante. Y cuando perdés, eso que te decía, cuando perdés en algún punto la inspiración... Y esa es la segunda parte, sí, cuando pierdes la inspiración... Tiras, o sea, no digo forzas, porque obviamente no estamos bueno forzar nada, pero... ¿Intentás ver por otro lado o simplemente hay algo que recurrís más a la intuición, que cuando uno está creando muchas veces es mi cuerpo no lo siente... Me estoy hablando un montón. El perdón, perdón, no. mes que viene que venga ella. Eh... Es Argentina. Eh... O sea, creo que creo que si me deja de interesar algo, que es a lo que te referías, y si pierdo esa inspiración, por utilizar esa palabra, eh, creo que desconecto. Pero es que, lo que pasa es que no me ocurre mucho. O sea, si estoy con un proyecto, estoy bastante enamorado de ese proyecto, aunque esté con tres o cuatro a la vez, que es un poco lo que te contaba antes, que estoy ahí, y me encantan los cuatro. Entonces, es verdad que si de repente me ha pasado... Sí, ya sé. Ya sé. Yo tengo una libreta en libreta, como todos los proyectos que tengo, ¿vale? Y es un ejercicio que hago que es absurdo, bueno, no sé si es absurdo, pero es como que me, me siento seguro si los tengo ahí, porque son tantos que tengo, quiero decir, aunque lo que tenga es una línea escrita. O sea, hay proyectos que no sabe nadie, una película sobre esto. Eh, y es verdad que cada, no, sé, no lo hago, no soy nada ordenado en ese sentido, no lo hago cada uno de primero de mes, no, cada, de repente lo necesito y vuelvo a hacerlo. Pues hay veces que hay proyectos que se pierden, o sea, yo no miro esa página. La anterior, las vuelvo a apuntar. Y si comparamos una y otra, hay veces que siguen los mismos. Y te estoy hablando de, no te exagero, de 10, 11 proyectos. Eh, y hay veces que se pierden. Si se pierden, se han perdido. Está claro que no me interesan. Está claro que no están en, en mi cabeza. O sea, no hago un esfuerzo. Bastante tengo ya con los otros 9, 10 que me quedan. ¿Qué? Eh, has dicho antes que estabas en otro lugar con, la, con las vestas que todavía no he visto. Ah, bueno, antes. era un poco broma, pero... Bueno, pues eh, <laughs> también has... Ah, perdona, también has dicho que tienes eh, que estar en contacto con la realidad constantemente para hacer cosas interesantes. Que creo que, que creo que hay que estar, sí. No sé si yo... A lo mejor me estoy equivocando y no lo estoy, pero... <laughs> bueno, entonces no tiene sentido la pregunta que te voy a hacer. Ah, bueno, pero... pues, perdón, perdón, ¿por qué? <laughs> no, me gustaría saber en dónde estás ahora, qué es lo que te interesa, qué, es ah. el, qué temas de la actualidad crees o, o que tengas en tu cabeza que merecen la pena ser contados o ser narrados o... o ya, contados. ya, ya. Pues mira, estoy en una dicotomía porque, porque hay días que me levanto, bueno, que, me levanto, que estoy más en... Es, in, es importante, es necesario que para las pocas películas que vamos a hacer, un director cuántas películas, no sé qué, no del cine clásico, pero... Depende, como sigas los pasos de tu abuelo, te Claro, un no, montón. pero eso, estamos en otro tiempo. Pero bueno, a lo mejor ponte que consigo hacer... 12, 13, 14. Claro, 12, 13, espero que más. Pero, pero vamos, ponte que 15 películas. Son pocas en el fondo. Bueno, sobre todo si tengo en una, en una libreta ya 10 <laughs> ideas. Entonces, creo, pienso, que todas las películas tienen que ser relevantes. Hay días que me levanto con esa idea. Que, que ya que te pones con el esfuerzo que, que, que implica cada, cada proyecto, con todo lo que mueves, tienes que ser películas importantes, que no hablo de tener éxito, hablo de que hablen de temas eh, pues que intenten eh, esta cosa tan cursi como mejorar la sociedad, pero por lo menos que aportes algo importante, que cuentes una historia importante, que cuentes una historia que se tenga que saber. Hay películas que de repente te, te descubren historias que se tienen que, que saber y, y o que hablan de sucesos históricos. Eh, Hay días que me levanto así. Y otros días que digo que eso es una pretenciosidad gigantesca y que no... Porque muchas veces veo películas muy pequeñitas, de historias muy pequeñitas sobre seres humanos y personas normales como, no, como nosotros y nosotras, y me encanta. Y me encanta esa libertad de poder contar esa, esa pequeña historia, si está bien contada, por supuesto, y a veces estoy ahí. Entonces, ahora mismo estoy en esa eh, dicotomía y, y supongo que si estoy en esa dicotomía me gusta pensar que, que intentaré hacer de las, de las dos entonces, por un lado, quiero contar eh, la guerra civil, eh, historias de. La historia de España me fascina, por ejemplo, eh, o películas sobre, bueno, sobre injusticias eh, sociales actuales, por supuesto, y otras veces que quiero contar eh, una historia de amor de una, de una pareja que se quiere y que, se, y, que se, y que no se quiere y que no sabe cómo funcionar. ¿Más preguntas? Me gustaría saber, eh, desde que te nace una idea hasta que está la película para estrenar, qué es lo que más y lo que menos disfrutas. O sea, la, la mejor parte, entre comillas, de tu trabajo y lo más tedioso. Puede ser todo, la, la promoción, o sea, lo que sea. <laughs> la peor parte es la promoción, evidentemente. Gracias. <laughs> también, también para los periodistas. Eh, sí, la promoción es... No sé, yo creo que estamos haciendo algo mal, <laughs> pero es muy difícil de cambiar. Pero, pero es la parte que más me aburre: que bueno la película ya está hecha. Hay algo como que te puedes llegar a sentir un poco. Hay verdaderos gente experta, entre los que no estoy, en hacer promoción y que creo que si son expertos es que lo disfrutan. Entonces, bueno, pues qué bien. Eh, yo, no, yo no estoy ahí y yo uf, me aburro. Eh, además, hay veces que incluso sales perdiendo. Hay veces yo que soy muy bocazas también de repente me sacan una frase que no es lo mejor para la película. Entonces también ahí digo, ¿para qué estoy haciendo esto si, si solo puedo empeorar las cosas? Entonces esa es la peor, sin duda. Y la mejor es muy difícil para mí. Muy difícil porque el guión es muy, muy, muy disfrutable y es una libertad donde estamos solo dos personas, en mi caso, a veces, solo, a veces una, en otros casos, pero el nuestro dos, eh, con una libertad que el día a día es el trabajo soñado vamos a casa eh, nos reímos eh, nos contamos historias eh, nos frustramos a veces vemos películas leemos comemos juntos nos emborrachamos pues es esa libertad no digo no todo eso en un día ¿eh? <laughs> cada día una cosa o varias entonces claro es el trabajo soñado es una, es una y sobre todo estás sintiendo que estás creando un mundo y además, en nuestro caso afortunadamente, porque somos unos afortunados dentro de la industria, casi con la seguridad de que esa película va a existir, porque no es lo vimos ser un guionista que, por, que ha tenido mala suerte por ahora o que está empezando, donde, bueno, estoy aquí como nosotros cuando hicimos esto, como que Dios nos perdone, que no teníamos ni idea que nos iba, si esta película se iba a hacer, que nosotros lo disfrutamos también porque, bueno, pues está en mi naturaleza disfrutar, eh, a mí me gusta mucho disfrutar, entonces eh, ya solo el hecho de crear un mundo y una película, y también porque siempre... Soy muy optimista y creo que la peli se va a hacer. Pero bueno, no teníamos ninguna seguridad. Ahora que sí la tienes, nunca 100%, pero hay algo de yo creo que esta película se va a hacer, pues imagínate lo, lo, lo bonito que es. Pero luego el rodaje, que es una experiencia total, o sea, contraria, totalmente distinta, yo es verdad que la disfruto mucho. Si no disfrutara el rodaje, no, no sería director de cine. A mí los directores y, y directoras de cine que no disfrutan el rodaje, que hay alguno por ahí, eh, que, que me da mucha pena, porque no sé para qué, para qué te metes en esto. Así. Había otra pregunta por ahí, creo. Bueno, eh, yo también soy actriz y ya que habían dos compañeras por aquí de interpretación y que tú has hablado de que el equipo técnico te gusta, por ejemplo, en un plano secuencia, que esté muy preparado y muy concentrado. Pues ya que eres director, y supongo que tendrás amigos y amigas directoras también. Te quería preguntar por qué a veces se empeñan en coger actores que no están formados. <risa> <risa> no, no, lo, no lo sé, puedo divagar, pero no lo sé. Eh, pero cuando no están, hay, hay actores, yo creo que hay, no voy a decir actores ni actrices, voy a decir papeles. Hay papeles o, o trabajos, no papeles, no, que es muy feo. Trabajos de gente no formada que son muy buenos. ¿O tú crees que no? Sí, déjale el micro porque si no. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay trabajos que son muy buenos de personas que no están formadas, pero creo que se pierde un tiempo de ensayos y de conseguir que esas personas lleguen a ese nivel de interpretación, que es para lo que nos estamos formando los que nos queremos Un tiempo, a esto. perdón, que se pierde un tiempo de ensayos durante el proceso del rodaje de la película claro, y es tal. Es decir, pienso que podría ser todo más fluido y más ligero si se cogieran no, a. No, pero eso como... no, eso no lo sabes. Hay momentos. Hay, hay actores, bueno, actores, hay bueno, por gente Bueno, eso, eso te pregunto, Como, por ejemplo, mi padre, quieres decir, ¿no? No, no lo digo por eso, pero sí lo digo de casos de protagonistas que... Yo entiendo bueno. que te dé rabia, normal... Eh, yo creo que hay que formarse siempre, en cualquier, o sea, siempre está bien formarse, pero creo que tampoco hay que ser talibán, o sea, no, alguien que no está formado no es de no, tú no puedes hacer un protagonista. Hay casos en la historia del cine, tanto nacional como internacional, que a mí me han gustado mucho, eh, y creo que a mucha gente también, eh, donde creo que funciona. Realmente alguien que no, perdón, que no se ha no formado. Ahora, que creo que yo, cualquier persona que quiere ser actor, que quiere ser intérprete, eh, le, le aconsejo que se forme, por supuestísimo, o sea, el las aptitudes que vas a ganar y, y lo que vas a aprender, claro, no, eso, eso, es, eh, vamos, eso es evidente. Entonces, no sé, es que no, sé, no estoy de acuerdo con tu pregunta, yo la formularía de otra, de otra, de otra manera, pero ¿que, que un actor se tiene que formar, por supuesto, ahora, que no que es posible, que por qué... Sí, o sea, me refiero porque, por ejemplo, en los musicales no pasa en el teatro no suele pasar. Sí, hay más libertad. Sí pero mucho. hay una libertad que también es bonita, de repente, porque, bueno, ¿alcarrara has visto Alcarrara para empezar? No la has visto, claro, pues la conoces. Sí, sí. Claro, es una peli, no son actores ellos y están estupendos. Y puede que los y puede que cierta gente eh, actuando, no, no, voy a decir que lo hiciera peor, porque peor y mejor es muy subjetivo, evidentemente es absurdo ponerse a valorar, pero sería otra película, sería otra. Y seguramente la directora y, y por lo que parece al público le gusta esa película eh, que han hecho. Entonces como quieres ser actriz, sigue sí, o sea, formándote no estaba o sea, no estoy juzgando las interpretaciones ¿eh? es decir, yo no he dicho en ningún momento no, claro, que... has juzgado la decisión del claro, director exactamente. O sea, yo simplemente preguntaba el porqué de tomar esa decisión habiendo bueno, actores. porque encuentra es que encuentras cosas que no encuentras en, en alguien formado entonces depende de lo que quieras encontrar Vamos, eh, la, la realidad mucha, mucha, ahora está. Bueno, iba a decir muy de moda. No sé si está muy de moda. Sí, o yo no. creo que sí que hay una tendencia de, una tendencia, de, de actores naturales. Con sí. esa expresión, España. una tendencia que de moda, pero, pero que se busca una realidad que hay veces que un actor, no digo que no te pueda dar, porque puede. Lo que, lo que, lo que es indudable es que no puedes conocer a todos los actores y a todos los intérpretes, entonces hay actores por ahí y actrices desconocidos que te pueden dar cosas que nunca podrías imaginar, pero en general hay una, hay una realidad que te ofrece el que no se ha puesto nunca delante de las cámaras. Eh, ni se ha formado, que no te lo va a dar un actor, que te puede dar otras cosas. Bueno, te puede dar, no, te da otras cosas. Entonces depende de lo que, lo que busques, pero entiendo que es frustrante. ¿Tenemos bueno, es como de... si perdón, es perdón. como si un director no se ha formado y te hace un peliculón y yo me cabreo. Y hay muchos ¿no? que no tienen formación y. Tarantino, para empezar. Por ejemplo. La última pregunta. Hola, Rodrigo. Bueno. Eh, te conocí en los Premios Platino. Yo soy actriz y al hilo de la, al hilo de la pregunta de la compañera que, que te ha formulado, yo recuerdo a Luisa Era en los Goya cuando dijo que casi siempre trabajaban los mismos actores. Bueno, esa es decisión vuestra, no siempre de los directores, por supuesto. Luisa Era para mí es uno de los monstruos españoles y bueno y actualmente bueno pues todo lo que está llegando a América de las producciones españolas es una, una barbaridad, ¿no? O sea, el cine que le gusta a la gente, todas las películas. Y yo nunca he sido pelotera, no le hago la pelota a nadie, pero tú eres un director que a la gente le gusta, o sea, que a la gente en América le gusta mucho, o sea, tus películas, el reino ha, ha, ha tenido un éxito impresionante por allí. Bueno, madre no también. Oye, que te llevaste. Bueno, <laughs> <laughs> pues, también es verdad. O sea, te llevaste el platino a Mejor Dirección con. ¿Qué? ¿Qué no va? te llevaste el platino a Mejor no, Dirección. No, no. Ah, pues yo pensaba que esa noche no, te lo no. llevaste. Totalmente injusto, pero <laughs> pues, no. También es verdad. Bueno, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Eh, te estoy escuchando atentamente. Y esto que dices de a veces estás en un sitio igual. Mm, tú que no tienes redes sociales, a mí me parece fantástico porque no te enteras de los influencers de esto, del otro. O sea, todo el mundo está cogiendo influencers, modelos, tal. Y claro, entiendo yo como actriz un poquito lo que decía la compañera. Pero también entiendo que un director coge a alguien que a lo mejor no tiene formación, oye, y da un pelotazo con su película, pues fabuloso, ¿no? También lo entiendo. Entonces, todo esto que te, que te digo es para decirte que a mí me encantaría trabajar contigo. Ah. Oye, para cerrar es buenísimo, ¿eh? Aquí. Y mi respuesta es. <laughs> porque es una pregunta, ¿no? Claro. Entonces, eh, no, no, ya fuera bromas, pero es que no es tan broma, es verdad. Es que es esto, ¿no? O sea, que los direct... Me encanta escuchar, ¿no? Vale, yo le he hecho un, un casting a tal, a cual y tal. Hablaba hace poco con un compañero. que has trabajado con él? ¿Con quién? Y dice: eh, Con Rami. Es que no se dicen los nombres. Si vas a decir <laughs> algo bueno, sí. <laughs> eh, a ver, es que es bueno, pero no es tan bueno. Lo lo que vas a decir. o él. La, no, 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 lo que dijo él. O sea, lo ah, que él fue. dijo algo, joder, no, 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 me están no, tuyo, dando ahí por todos lados. Vale, entonces, claro, ustedes los directores, ahora acabas de decir algo bonito, ¿no? Que me ha encantado, bueno, pues mira, un director, digo un actor o una actriz, oye, pues mira, hay que extraer algo a lo mejor de este actor que quizá no tiene tanta formación o no se ha puesto detrás de una cámara. Y yo creo que eso eh, siempre nos hace pensar a los, a los actores, ¿no? Sobre todo cuando vemos que, que muchos actores trabajan, y a lo mejor, bueno, ya me pongo seria, eh, que casi siempre vemos las mismas caras en el cine, ¿sabes? O sea, en, el, en, en ficción, ¿no? Tanto en la televisión como en cine. Y yo me pregunto, ¿por qué no le dais más posibilidades, más oportunidades a actores que no somos conocidos? Bueno, tú me estás conociendo ahora que te tengo enfrente, o sea, que pues eso. Bueno, es una pregunta muy difícil porque no puedo hablar por <laughs> eh, los compañeros. Yo es, verdad, yo es verdad que detecto eso y me, da, y me da pena y conozco muchos cineastas, me quiero incluir en, en ellos, que intentamos que no sea así. Conozco muchos, eh, no es eh, todo, pero detecto que hay una tendencia a ver muchas caras como las de siempre bueno ya sabes cómo son las modas que pasan en el cine y en cualquier, y en cualquier gremio no de esto se pone de moda y vamos a y vamos a por ello eh, ojalá pudiésemos eh, revertir entre todos esta esta situación pero es que es muy complicado porque es que entran muchos entran muchos eh, eh, factores desde un productor que no es que te obligue pero te invita a si la peli es grande si la peli es pequeña yo creo que la, la libertad es evidentemente mayor cuanto más pequeña es la película más libertad tienen los, los eh, productores directores cineastas que pasa también que cuanto más pequeña es a lo mejor te crees que más necesitas a un actor eh, conocido para levantar la película eso a veces pasa de hecho nosotros en Estocolmo eh, queríamos había algo como ten, queríamos a los mejores actores pero que fueran lo más conocidos posibles porque sabíamos que eso iba a a ayudar al proyecto y luego cuanto más grande es la, la película más dinero te estás jugando y más un productor cree que a ello normalmente difiero con él pero un productor cree y es su opinión que también eso que necesitamos actores conocidos porque si no la gente no ve al cine yo no estoy tan de acuerdo con eso bueno Luego, perdón, hay una cosa que, decir, que no, he quedado, no he quedado claro, bueno, ha quedado claro. Bueno, no termina de decir. Si, eres, si quieres ser actor, fórmate, Eso, por supuesto. O sea, que no, no quiero que parezca que yo soy, que estoy en contra de la. No te digo a ti, eh, digo en general. Yo es mi consejo. Si quieres ser actor, intérprete, fórmate. Otra cosa es que alguien que no es actor o que no se ha puesto antes, o no, que no se ha formado empiece y le, le haya ido bien por un trabajo, ha tenido suerte y, y el tío o la tía tira, tira por ahí. Tiene, toda, tiene todo el derecho a tirar por ahí vas a, vas a estar menos formado vas a estar vas a tener menos aptitudes y seguramente o tu carrera se acaba disminuye o va a estar encasillada en lo único que sabes hacer pero hay casos que, que son así y están en todo el derecho pero a esa persona no, no le gusta la interpretación tanto lo que le gusta es salir en películas perdón no tenemos ya más tiempo hasta aquí Joder. llega el, el casting de pues el, actrices el mes, de rodrigo <laughs> Y la primer, el primer capítulo de mi vida en películas ha sido un placer y muchísimas gracias. gracias a, espero a, que retomemos a, ti, la... a, a, a vosotras eh, y al ámbito cultural. Muchísimas gracias. <laughs> Cines. O sea que, por favor, estáis invitadísimos.